Hola chicos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Gabriela, para los que no me conozcáis y seáis nuevos por aquí, este es el canal de mi familia y te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún vídeo y formes parte de nuestra familia. Bueno, hoy os traigo un super haul de Zara con un montón de novedades, todas son novedades ya de nueva temporada, de rebaja, no me he comprado nada porque las poquillas cosas que quedaban no me gustaban, había allí dos burros y la verdad es que ya queda pues cuatro cosillas. Total, son todas novedades ya de cara a otoño e invierno, que la verdad he tenido muchísimas ganas de coger cositas ya para la temporada nueva y no me he probado nada en tienda, me lo voy a probar todo, todo con ustedes y empezamos. Primero me he cogido por aquí un conjunto de canalés, que es el conjunto de la camiseta que ya es de manguitas largas, aunque es súper descotado por aquí, no sé yo esto cómo me lo veréis. Esta me la he cogido en la talla S, que era la más pequeña, y me ha costado 16 euros. Esta es la parte de arriba y la parte de abajo, que los pantalones así me gustan un montón. Son así, súper pegaditos por arriba hasta la rodilla y después ya le sale la campana, que tengo unos así parecidos y la verdad es que me gustan un montón. Y este me lo he cogido de la talla S también, que era la más pequeña y me han costado 20 euros, 19,95. Y me lo voy a probar a ver qué tal me queda. Pues así me queda el conjuntito. La verdad es que está monísimo, ahora lo voy a enseñar aquí en el espejo. Es chulísimo, la verdad es que me encanta. Lo que pasa que lo de arriba es demasiado escotado, así lo veo yo. Esto es para ponértelo, yo me lo he puesto sin sujetador y sin nada, porque es que si no se te ve todo por aquí abajo. Y pues, no sé, las mangas me quedan largas, mira, ¿ves? Que son muy largas así para abajo. Y se me queda aquí así arrugado, no me gusta. Y después esto, que esto no es nada, vaya. Esto levanto un poco el brazo y se me sube el todo. A mí esto... así no me gusta. Y por aquí los pantalones, para que lo veáis, que los pantalones me encantan. Son pegaditos hasta aquí. Bueno, aquí ya en la rodilla empieza a enchanzarse un poquito porque mira, aquí me hace una arruguita, pero después de largo están súper bien, que quedan justo, no arrastran, con unos zapatos planos. Y la verdad es que me encantan, súper pegaditos. Por atrás, así todo pegadito también. Y la verdad es que están súper chulos. Los pantalones sí que me los quedo, pero los de arriba no, porque es demasiado y levantan la mano, es que esto no... esto no es plan. Por aquí tengo estos pantalones de chándal que se ven bastante anchotes, no sé cómo serán, pero tienen buena pinta. A mí me gustan así para invierno, que sean anchitos y más cómodos para todos los días, la verdad. No es de pelo gordo por dentro, pero tampoco son muy finos. Y estos me los cogí en la talla S, que era la más pequeña, y me costaron 19,95 también. Y me los voy a probar con esta camiseta, que me la he cogido en la talla S también y me ha costado 9,95. Es muy cortita, pero se ve muy mona. Esto es lo único que me he cogido así, bueno, y unos pantalones que tiene hombreras aquí. Y no sé, le vi yo buena pinta, aunque sea cortita, pero para pantalones altos. Pues así queda la camiseta, que la verdad es que me gusta un montón. Está chulísima. Estas dos me las voy a quedar porque es que me encantan. Con las hombreras sí queda súper mona, muy cortita, pero si te pones unos pantaloncitos altos así, pues tampoco se te ve mucho, son un trocito aquí. Y después los pantalones de chanda chulísimos, por abajo se queda con el puñito súper apretadito y no se te bajan. Y después pues no son tan anchos como yo me esperaba, yo me creía que iban a quedar más anchos, pero que va, está súper bien. Me lo bajo un poquito por aquí para que no se marque, para que no se quede ahí pegado. Y pues la verdad es que están chulísimos, se queda así un poquito anchito por aquí, que a mí me encantan así porque son mucho más cómodos, pero no tan anchos como yo me esperaba, yo me creía que iban a ser muchísimo más anchos. Y están súper chulos, me encantan, ¿no? Con estos zapatos, por supuesto. Por aquí estos vaqueros cortitos, que en vaqueros tengo uno corto, pero lo vi y lo veo de tiro súper alto. Y digo, mira, los voy a coger porque a mí me gustan las cosas de tiro alto. Como sean de tiro bajito, no me gustan como quedan. Y este me lo he cogido en la talla 34, porque cuando son así muy altos de cintura me los tengo que coger en la talla 34, porque si no, la 36 se me quedan muy anchos por aquí atrás. Y este me ha costado 19,95. Pues así quedan los vaqueros puestos, que la verdad es que no están mal, están muy monos y son así bastante larguitos y por aquí un poquito anchitos. El problema es que me queda súper pegado del culo, es que me molesta un poquito cuando hago así, y por aquí pues me queda súper ancho, ¿veis? Que es lo que me suele pasar siempre. Pero bueno, yo me suelo poner un cinto y ya está. Lo que pasa es que esto me queda súper apretado aquí, y yo pantalones cuando son de tiro alto suelo utilizar la 34, pero esto por lo que se ve no son tan elásticos, y como hago así pues me molesta, ¿veis? Que se me queda aquí todo hincado. Entonces pues no puede ser, ya veis que son monísimos y quedan así, ya veis, si le das un doblez por aquí, si le haces así un doblez, se quedan más chulos todavía. A mí me gustan así en dobladitos, se quedan súper monos, pero me molestan un montón aquí detrás en la parte del culo, así que tampoco. Por aquí esta falda de leopardo, que la verdad es que está chulísima, tiene por aquí una abertura
Mirad, se queda así todo abierto hasta casi arriba. La verdad es que tiene buena pinta. Yo esto de estampado no me lo suelo poner, pero vi la estructura de la falda y oye, la vi bonita y digo, a ver, me la voy a probar a ver qué tal por cambiar y no ponerte siempre lo mismo. Y esta me la cogí en la talla XS y me costó 29,95. Pues así queda la falda, la raja es en medio, yo me pensaba que era al lado y tiene todo el forro este así hasta aquí, que si se te abre un poquito pues no se te ve nada porque se te queda ahí tapado. Y pues la verdad es que está mona, pero a mí no me termina de convencer cómo me queda a mí esto con esta raja aquí en medio, es que yo me pensaba que esto iba a ser al lado así, entonces así al ladito está chulísima con la rajita aquí, pero esto de que la raja la tenga aquí en el centro no. Y a mí me gusta que me queden bastante altas, pero si me la pongo alta, pues ya ve cómo se me queda. Para que me quede bien, me la tengo que poner aquí. O sea, por debajo del ombligo. Y esta está feísima. A mí esta sí no me gusta. A mí me gusta por aquí, con otro tono negro más arregladito. Pero es que por aquí me queda súper alta. Ese es el problema que tengo siempre con casi toda la ropa. Que de aquí arriba, de la cintura, pues me queda súper ancho todo. De verdad es un rollo. Me encantó una falda en verano en un haul que os subí de Zara. Para verano, una falda amarilla que me encantó y pues por arriba me quedaba súper ancha, entonces no me la pude quedar porque es un rollo tenerla que arreglar y todo, total. Que nada, esta otra que tampoco me quedó, qué desilusión, las cosas que yo pensaba que más me iban a gustar. Por aquí tengo unos vaqueritos que por abajo son un poquito anchos, a ver si con esto son posibles, porque en casi todos los hauls que subo de Zara siempre me cojo unos pantalones que no sean pitillos para ver si me gustan o no. Y casi todos no me gusta ninguno, solo hubo uno de campana que me encantaron, que eran súper largos y al final los devolví, porque me tenía que cortar la campana y al cortármela, pues perdía la anchura de la campana, lo bonito de abajo. Entonces tampoco. Y vamos a ver si con esto es posible. Estos son así, más anchitos por abajo, son rectos y parece ser que son de tiro alto. Vamos a ver, espero que sí, porque si no, no me gustan. Y esto, vamos a ver, etiqueta. Etiqueta no tiene esto. Esto me lo he cogido en la talla 34 y por aquí os pongo el precio porque no tiene etiqueta y después lo buscaré y os lo pongo. Pues por aquí los pantalones, por fin hay unos que me gustan, menos mal. Mira, son de tiro alto, quedan por encima del ombligo, por detrás quedan muy pegaditos y muy monos, por aquí un poquito, pero nada, este me queda estupendamente y me acabo de dar cuenta que el espejo tiene por aquí un ramalazo, esa será de mi niña que me lo toquetea todos los días. Y después por abajo, porque era así un poquito anchito. Y la verdad es que están monísimos. Me encantan. Menos mal que he encontrado unos que me gustan. Y quedan súper chulos, ¿eh? Me gustan un montón. Mirad qué monos. Sí. Esto sí. Menos mal, menos mal. Por aquí, este jersey, bueno, jersey es como camisetita, pero no, camiseta no, es bastante gordo, es como un jersey. Que la verdad es que el color es monísimo, yo lo cogí por el color porque es que me encanta. Este me lo cogí en la talla S, que es la más pequeña que había, me costó 19,95. Y la verdad es que el color está chulísimo, es cortito, que aunque sea así cortito, en invierno me puedo meter una térmica debajo, que yo soy la de meterme térmicas debajo siempre, me ponga lo que me ponga, porque hace mucho frío y soy muy friolera. Está muy bien. El problema de este son las mangas estas, así rajadas, que no me gustan nada. Es que no me he dado cuenta cuando lo he cogido. Ahora cuando me lo he probado es cuando me he dado cuenta que el jersey es precioso, pero con estas mangas así rajadas me las podría coser y se me quedarían así encerraditas. Pero no merece la pena, porque para eso me compro uno cerrado y ya está, para tener lo que coser ahora. Total, que es monísimo. Para la que le gusten las mangas así abiertas es súper chulo. Pero a mí no me gusta esto así, se me queda así con las mangas muy, muy, que me quedan muy para abajo, muy largo, no me gusta, no me convence. Es una pena porque el color es precioso y me encanta la largura. Pero tampoco, qué pena. La camiseta esta que es buenísima, es preciosa. Lo malo es que se transparenta todo mucho por debajo, pero bueno, con un. Yo llevo un sujetado amarillo, la verdad es que se nota bastante. Con uno color carne, a lo mejor se nota un poco menos. Pero la verdad es que se nota. Pero es que es buenísima, es súper bonita. Es preciosa. Tiene aquí el volantito este, mira qué bonito. Con estos detalles que tiene. Y por aquí tiene otro volantito exactamente igual. Lo tiene desde aquí hasta aquí. Y este desde aquí hasta ahí, hasta la espalda. La verdad que está preciosa, me encanta. Mira, es muy cortita, que es buenísima. Esto es para el tiempo que entra, septiembre, octubre, porque esto es calado todo entero y esto pues te da muchísimo frío. Y tampoco te puedes poner una térmica debajo porque
se te ve todo y está feísimo. Y esta me la he cogido en la talla S, que es la más pequeña que había, y me ha costado 25,95. Oye, por cierto, os dejo el link a todas las prendas de Zara abajo en la descripción, que no os lo había dicho antes, se me ha pasado. Y os dejo el link a todas las prendas abajo por si os gusta alguna, pues que podáis ir y picarle y que os lleve directo a Zara. Y esta que es preciosa también, es súper bonita, el color que tiene me encanta. A mí este color es que me gusta un montón, es que me favorece, o yo por lo menos me veo que me favorece en la cara. Es súper bonita, es como una rebequita finita, pero a mí me gusta para ponérmela así sola, sin nada debajo, así porque se queda así el escote sin el pico. La verdad es que está muy bonito, tiene botones hasta abajo, que son así. Tiene un color así como camaleón, entre gris, verdecito, que varía un poco. Y después yo me lo he remetido así porque es que a mí me encanta así, que se me quede un poquito cortita así por un lado, remetérmela un poquito y después por aquí ya así larguita. Me gusta muchísimo cómo me queda. Y si la queréis sacar, pues es así de larga. Y la verdad es que es buenísima también. Mirad por detrás, es bastante larguita, te tapa casi, casi todo el culito, te tapa. Y por aquí adelante, pues es súper bonita. Te la puedes bajar un poco más si quieres más escote. Lo que pasa es que vaya, con el tiempo que entra tampoco es que pegue mucho el escote. Y se te queda pues más larguita para adelante. Y por atrás, pues se te queda más cortita si te la bajas más de adelante del escote. Pero a mí me gusta así, que no se me quede tanto el escote pronunciado. Y así se queda súper bonita. Y por atrás, pues se te queda un poquito más larguita. Pero ya te digo, a mí me gusta así, remetida y se queda buenísima. Vaya, te la puedes remeter un ladito, como yo me he hecho. O te la puedes remeter toda entera por aquí adelante y se queda súper chula también. Me encanta cómo me queda así, muy bonita. Y por atrás pues se te queda así encaidita, así me gusta a mí ponérmela. La verdad que está buenísima, me encanta también como la otra, menos mal que con algunas cosas he acertado porque vaya, si no. Y vamos a ver la etiqueta porque esta no os lo he dicho, etiqueta tampoco tiene esta, por lo que veo. Así está aquí. Y esta me la he cogido en la talla S y me ha costado 29,95. Esto es finito también, que no es muy gordo, ¿eh? Que es bastante fino. Está muy bien, la verdad. A mí esta me gusta un montón. Para el tiempo que entra ahora, te la puedes poner así sola o te pones una camiseta de tirantas para ir más abrigadita, para llevar el pecho más abrigado y te pones esto encima y oye, estupendo. Te podías poner otra cosa, un cuello así o te la dejas abierta también. Cada uno, esto tiene mil utilidades, la verdad, te lo puedes poner de un montón de maneras. Esto es lo bueno que tienen las rebequitas así finitas para el tiempo que entra, que le puedes dar muchas utilidades o te la abres, te la dejas abierta, que también tiene que estar muy bonito, tipo cardigan, así en abierto, con una camisetita así más arregladita dentro, o te la dejas así o te pones algo así entre arriba, total, que tiene mil cosas como ponértela, o te le puedes dar hasta ponerte aquí con un nudo, a mí eso no me hace gracia, pero bueno, hay gente que yo lo he visto así. Y al que le guste, pues total. Bueno, pues estas han sido todas mis prendas. Al final me quedo con esta, con la que me he probado anteriormente, que es preciosa también. Con el pantalón este largo vaquero, que me ha gustado un montón. Menos mal que ya me ha gustado uno. Y con el chándal, con la parte de abajo del chándal y con la camiseta verde de arriba. Después, con los pantalones verdes debajo de campana, no estoy segura porque me gusta mucho cómo se me queda por arriba pegadito, pero después ya en la rodilla me hace por detrás la arruga. Entonces, no estoy segura, me lo voy a probar con otras prendas que a mí me gusta probarme las cosas con otra ropa, vaya, para ver a ver cómo me queda y según cómo me quede, pues eso haré, total. Bueno, pues estas han sido mis prendas, espero que os haya gustado. Si es así, dale a like, no olvides suscribirte al canal y nos vemos el próximo día. Adiós.